Este es el primer avión que Mexicana voló. Un Lincoln Standard. En el año 1921. El instante en que me dijeron que ya al día siguiente me iba a volar. Veníamos volando de Los Ángeles a Guadalajara y nos llegó un mensaje por el ICAM, por la comunicación que tenía, y es como si se te hubiera muerto en tus brazos alguien que quieres mucho. Una muy fuerte depresión donde yo dejé de ser yo. Sí tengo ganas de que me digan si acabó Mexicana o sigue Mexicana. Para mí es importante que se cierre el círculo, para bien o para mal. El primer avión, que volé en la Escuela de Aviación México. La flota de aviones de hélice de Mexicana. Un Stearman, DC-3, Trimotor 4, un Fairchild, un Boeing 247, un DC-6, otro Fairchild. El primer avión carguero que tuvo Mexicana es un Packet. Eso fue de los años 50. Lo usaban para carga. Lo mismo que el DC-8. Por cierto, mira si Mexicana te hablaba de tradiciones, que al DC-8 carguero le puso Poxtecatl. Poxtecatl significa mensajero. Y los poxtecas eran los que traían los mensajes en el Imperio Azteca. Había una coyuntura política muy interesante, el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué éramos los que estorbábamos? El arroz negro en el ajedrez aeronáutico mexicano. Los pilotos de Mexicana hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, absolutamente todo. ¿Pensado a quién le va a dejar toda su colección? Que se preocupen mis hijos cuando me muera y mi esposa. Yo la voy a disfrutar hasta el día que me muera. Ya lo que hagan con ella no me gusta. Si volviese a nacer, volvería a ser piloto. Y si volviese a ser piloto, volvería a ser piloto de Mexicana de Aviación, aunque supiera que en el futuro iba a pasar lo que pasó. Y este es mi uniforme, que ya tiene, bueno, por lo menos tiene 12 años de... Pero está listo para... Por si me llaman, está listo.